y sí me dieron permiso entrar a reconocerlo. Ahora, si él murió adentro de la alberca, ya no, de la cisterna, ya no tenían por qué sacarlo. Lo sacaron y está en un cuarto, ya ahí está tirado, pobre de mi hijo, y dicen que apenas había fallecido. Entonces, para mí que no apenas falleció, ¿por qué? Porque yo entré a verlo y mi hijo ya está morado. Eso no es que apenas murió hace 10 horas. Él estaba trabajando acá, ya llevaba 6 meses trabajando acá con esa señora, y cuando yo pedí información de la señora, que no quiere que la vamos a meter en problemas, porque ella es una señora de la tercera edad. Pero tiene sus hijos, tiene a su nuera, digo, y son los de los negocios, ambos negocios, que cuando mi hijo entraba, les hablaba que ya llegaba. Cuando mi hijo se iba, les decía que ya se iba. Y ahorita salen con que no había nadie en el día. Lo que pido es que, pues, apoyo para, ahora sí que para mi nuera y para mi nieto. Es lo que yo pido. Entonces, la justicia yo creo que se debe de hacer. Y lo que yo pido, no quiero problemas. Lo único que quiero es que apoyen a mi hijo o a mi nuera con su hijito para que no se queden desamparados. ¿Por qué? Porque, para empezar, pregunté y no lo tenían asegurado a mi hijo. Y tú sabes que hoy en estos tiempos, para cualquier construcción que tú vayas a hacer o cualquier obra de peligrosa, tienes que asegurar a tu trabajador primero. Y él no contaba con ningún papel de eso. Sí, entonces, eso, yo no, o sea, no pido nada más que, o sea, que me pongan atención y que la señora se haga responsable de lo que hizo. Porque fue dentro de su casa y esa casa está totalmente cerrada, no tiene ninguna ventilación. Más porque no nos dejan entrar, si no entrabas, y toda la casa apesta. Según lo que estaba usando mi muchacho para trabajar.